Lo que quiero hacer hoy es tomar el código de ejemplo que hicimos la semana pasada, ese código donde estamos trabajando con listas doblemente enlazadas y que podíamos borrar elementos según el valor de lo que almacenaba ese nodo. Ese programa, entonces, lo vamos a partir en varios archivos y lo vamos a compilar. Y vamos a explicar algunas cosas relativas a eso, ¿vale? Entonces, primero lo que voy a hacer es abrirlo, no en el editor de texto que estamos acostumbrados, en Nano, lo voy a editar en el Gedit, porque en el Gedit es mucho más fácil crear nuevos archivos, copiar y mover bloques de texto que lo que vamos a hacer hoy día. Se puede hacer en Nano también. Pero yo va a ser muchísimo más intuitivo hacerlo en otra aplicación que Gedit. Muy bien. Vamos a poner aquí. Bueno. Bien, este es el código que hicimos. ¿Lo pueden ver bien? No sé si. Están respondiendo el Sí, chat. Werner, se ve bien. Muchas gracias. Ya. Lo que vamos a hacer, vamos a crear varios archivos. Y en un archivo vamos a dejar la función main. Y todo lo demás lo vamos a mover a otro archivo. Entonces. Vamos a crear un archivo nuevo lo vamos a llamar lista.h. ¿Vale? Este va a ser un archivo que es un encabezado. Y ese archivo va a contener dos cosas. Primero, la definición de mi nodo, ¿sí? Y va a contener además los prototipos de la función. En otro archivo. No necesitamos tanto, no era eso lo que quería hacer. En otro archivo, vamos a poner el cuerpo de las funciones. Es decir, esta función, push, está acá. La vamos a copiar completamente dentro de esta función de aquí. Y ustedes se fijan, aquí hay un malloc, ¿cierto? Y además tenemos printf. Así que aquí tenemos que agregar el include correspondiente. Punto h. De tal manera que estas funciones estén bien definidas aquí. El include no debería ir en el header. Pregunta Esteban. Sí, podría ir en el header también, la verdad.
Sí, vamos a poner eje. Da igual. Esta función completa, gigante, la vamos a poner en el cuerpo de este. Acá. Y esta también. Como pueden ver, tenemos tres archivos. El archivo original, lista doble, contiene solamente la función main. Tenemos un encabezado que tiene los include y además tiene el... Yo creo que me siento más cómodo poniendo el include acá, en la C. Y aquí lo que tenemos que poner es el prototipo de cada una de las funciones. La primera es la función push. Ese es el prototipo de la función push. No necesitamos especificar el nombre de los argumentos, de las variables de los argumentos, solamente tenemos que especificar el tipo. El nombre de la función es importante. ¿Qué tipo retorna? Y el tipo de los argumentos. Y así con todas las funciones que están. Este la puse dos veces, ¿no? Elimina datos, la puse dos veces. Y creo que eliminé. Y perdimos una en el trayecto, perdimos imprime. Se dieron cuenta, me confundí. Y puse dos veces elimina datos y perdimos la implementación de la función. Pero yo la tengo por aquí, en otra parte. Así que lo voy a abrir. Para no perder tiempo haciéndola de nuevo. Esto. Bien, tenemos tres archivos. Aquí tenemos que poner necesariamente un include. Así. Y necesitamos también
Ya. Creo que con eso estamos. Entonces tenemos. Tenemos nuestro archivo main. Aquí, vaya. No, 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 aquí me equivoqué. Esto no tiene que ser aquí. Me confundí, perdón. Por eso no uso mucho el editor. Es acá. Sí. Esteban me está corrigiendo exactamente. Que tiene que ir en el punto C, no en el punto H. Entonces, fíjese usted. Tenemos nuestro archivo C. Y que tiene un include a un header que nosotros hemos creado. Este archivo header incluye el tipo del nodo, la definición del typedef, e incluye también todas las funciones que hemos creado, los prototipos de las funciones. El cuerpo de la función está en este archivo.c. ¿Sí? Ahora, ¿por qué toda esta complicación? Porque hay una forma de compilar esto y dejar esto como un binario, pero no ejecutable, que es punto O. Y en la última operación, y ese binario me permitiría compilar, incluido este header, compilar mi programa. Listo, doble. ¿Y por qué se hace eso? Porque si ustedes se fijan, acá yo tengo lo que es la función, ¿no? El prototipo de la función, que me dice qué tipos tiene como argumentos y qué tipos entrega. Aquí podría poner además algún comentario diciendo qué es lo que hace la función, para de tal manera que otro programador pudiera saberlo y poder usar correctamente las funciones. Y acá yo tengo la implementación de las funciones. Cuando yo compilo, puedo dejar todo este archivo, lista.c, como binario. De tal manera, si es binario, no lo puede leer otra persona. Y de esa manera yo separo la interfaz, que es esta parte de aquí, que se llama la interfaz, de la implementación, que está acá. ¿Y por qué? Porque tal vez la implementación es donde puede estar, digamos, la parte creativa, la parte, no sé, con propiedad intelectual. Supongan ustedes que puede ser un algoritmo de encriptación. Y yo no me interesa que a mí me interesa que la persona encripten usando un algoritmo, pero no me interesa que sepan cómo estoy encriptando. Y eso quiero mantenerlo en secreto. Por lo tanto, yo voy a compilar la implementación y les traspaso a los usuarios el binario y ellos pueden compilar con el punto H el binario en sus programas, incluir mi librería de encriptación. Y esto se hacía. Se hacía mucho porque, bueno, eran tiempos en los que se distribuía el software a computadores personales. Hoy en día, el software, cada vez es menos el software que se distribuye a los computadores personales y el más el que se utiliza vía una nube, con una interfaz de una aplicación o con una interfaz web. Así que esto es un poco, que si bien era útil en su momento, ya creo que cada vez está quedando más en desuso. Veamos entonces cómo se compila esto. No sé qué es. No sé qué. Ok. Están viendo la. Ahí sí. Entonces tenemos. Esto es GCC, tenemos nuestro programa que es lista doble, ¿cierto? Punto C, y tenemos el otro que creamos, que es el lista. ¿Dónde está? No lo veo. ¿Será que lo grabé en otra parte?
Claro, lograr en otra parte. No entiendo por qué no. Estoy grabando donde corresponde. Dame un segundo. Y ahora vamos a ver. Aquí está el archivo. Está el punto H también. Y tenemos el lista doble punto C. Son esos tres que tenemos que utilizar. Tenemos y la salida. Siempre cuando pongo esta opción yo no, a continuación tiene que ir inmediatamente el ejecutable, el nombre del ejecutable, que es la salida de la compilación. Y eso es todo. Compilamos y tenemos errores. ¿Y cuál es el error? Ah, claro. ¿Saben cuál es el error? Sí. ¿Dónde me equivoqué? A ver. No importó la librería main. No están importadas las librerías al main. Pero sí. Si se colocan en esa importación en el punto H, también se tirarían al main. Pongamos el punto H, entonces. Vamos a tener otro problema, la parte vamos a tener definida varias veces. Redujimos un problema. El problema del null que no estaba definido en main, ahora al tener en el punto H el include de stdelif y de standardinput.h, no teníamos ese problema. Pero aquí no está diciendo. Todavía no reconoce. ¿En dónde está esto? En lista doble punto C. ¿Verdad? Sí. Estaba leyendo el error que hizo antes. Más abajito. Okay. Están los de ahora. Que ahí es donde ya no se encuentra el null. Sí. Muchas gracias, Nilsson. Entonces, el único error que tenemos es que en el otro archivo list.c no está definido nodo. ¿Y por qué no está definido no? Porque no hemos hecho el include, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Parece que sí. Parece que sí. Ya compiló, veamos si funciona. Y al parecer está haciendo lo mismo que lo que estaba haciendo antes. Bien, creamos tres archivos. Hay una forma, nosotros cuando estamos haciendo aquí, estamos compilando y estamos linkeando al mismo tiempo.
hay una forma en que uno puede dejar los archivos binarios.o, no me acuerdo cómo se decía eso, pero cada vez que tengo que hacerlo lo googleo, de tal manera de poder separar la interfaz de la implementación y de esa manera esconder lo que yo hice y dejarlo disponible. ¿Vale? Eso, como les decía, puede ser útil si ustedes piensan distribuir un software que se instale en una máquina y no quieren, o una librería que usan otras personas y no quieren ¿cómo se dice? Buena palabra. Disclose, quería decir disclose, pero sería, digamos, liberar todo el código. Yo personalmente soy más de código abierto y de esa filosofía. Así que no utilizamos mucho esto. Bien, pero la tarea tienen que hacerlo. En la tarea les piden explícitamente que esté en varios archivos su trabajo. Es interesante porque uno separa las cosas. Y cuando va a hacer algo más complejo, es conveniente dividir distintos archivos para distintas cosas. Les recomiendo que programen funciones pequeñas, múltiples funciones pequeñas, y que esas se cercioren de que funcionan. Y luego las integran en funciones mayores. ¿Vale? Es importante, por ejemplo, dentro de su estrategia, es el nombre que le van a poner a las funciones y a las variables. Si ustedes escogen nombres que sean, que tengan sentido, va a ser muy simple luego la programación, porque básicamente es como poner esos bloques funcionales que tienen nombres, que tienen sentido, de tal manera que cuando uno esos bloques funcionales los pone, por ejemplo, dentro de otra función, anidando funciones, va a tener mucho más sentido. Va a ser mucho más simple de leer el código, de revisar, de entender, etcétera, dónde están los errores. Así que es útil para programar en C, en C++, en estos lenguajes compilados, separar. Es útil en general, incluso en Python, poner en archivos y importar esas funciones que ustedes crearon. Poner nombres que tengan sentido. Por ejemplo, imprime, entonces yo voy a imprimir acá, etcétera. Entonces, eso lo hace mucho más fácil. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Hay un montón de información en internet. No es muy importante. Es importante para la tarea, no es muy importante para el ramo. No es algo que le vayamos a preguntar en un certamen, pero sí algo que ustedes tienen que saber. ¿Vale? Yo tengo una consulta, Bernardo. Sí. Bueno, más que todo, igual estuve leyendo la tarea. Si le soy sincero, no la entendí muy bien, pero siento que más que todo por como juntar toda la información que nos ha pasado durante lo que llevamos de clase. Entonces, más que todo, igual quería preguntarle como más o menos que no, sinceramente no entendí muy bien lo que había que hacer y todo lo que nos daban como para empezar así a programar. Bueno, podemos leer la tarea juntos y ahí van saliendo las preguntas, ¿vale? Si no sería mucha molestia. No hay problema. Déjame. Me he dado cuenta que nosotros vamos más rápido que el otro paralelo también, así que tenemos cierta disponibilidad de tiempo. Voy a poner aula. Aquí está la tarea 1. ¿Pueden ver ustedes el texto de la tarea? Sí, Werner, sí. Sí, Esteban también está diciendo que la tarea es para un mes y hay cosas que no hemos visto, así que también. Pero en general, deberíamos entender a rasgos generales lo que se quiere hacer, así que independiente que no tengamos las herramientas completas. Dice, en la actual situación mundial de pandemia por COVID-19 sigue siendo necesario echar más recursos. Por esta razón, a través de la carrera de ingeniería sistemática, la TFCM ha decidido apoyar a los laboratorios de muestreo PCR para acelerar la detección de casos positivos de la enfermedad.
Todos los laboratorios trabajan en un proceso estandarizado, vale decir, realizan el mismo procedimiento. En un archivo almacenan las muestras de ADN de sus pacientes y en otro la información esencial del ADN de cada una de las cepas de la enfermedad, para luego cruzar la información e identificar a los contagiados. Bueno, esto es un texto de fantasía en realidad, que PCR no estoy seguro que haga eso. Esto parece más bien una secuenciación. La secuenciación sí hace esto. Por tanto, esto sería como decir, tratar de hacer un estudio de qué cepas están, por ejemplo, presentes en el país. Dice, sin embargo, doctores no dan abasto y poseen para automatizar esta labor. Entonces, lo que hacen es que tenemos una secuencia aquí y tenemos que es un... Esta secuencia es un string muy largo de caracteres que está compuesto básicamente por cuatro tipos de bases que son, o sea, bases nitrogenadas. Y eso es cierto, digamos, que el ADN está compuesto por grupos de la letra A, adenina, que es una base nitrogenada, citosina, guanina y timina, que son componentes básicos de la vida de la proteína del ADN. Y el... ¿La ADN es una proteína? No lo sé. Bueno, la cadena de la T. Entonces, la T, que es la timina, por ejemplo, aparece aquí dos veces, luego aparece la C, citosina, G, etc. Y así, con esta secuencia de caracteres, está codificado el ADN y mantiene toda la información de una persona, de, en fin. Es una cadena larguísima. Y en esta cadena lo que se busca es encontrar secuencias que son de este estilo. Y esta secuencia corresponde a una cepa del virus. Entonces, tienes un string muy largo de caracteres y tienes que buscar una manera de encontrar las coincidencias de este substring más corto dentro de este más grande. Dice... Y aquí están, y ustedes pueden ver, esto es un ejemplo, ¿no? Pero está, en la tarea están los archivos de muestra. Luego, la tarea se va a corregir con otros archivos más grandes, para ver cómo funciona y hacer el profiler y todo. Dice, para este archivo, el cual puede contener más datos, cada línea contiene la información necesaria de ADN para poder verificar si un paciente está contagiado y con cuál cepa, ¿cierto? Entonces, hay que decir que este... archivo secuencia tiene que estar completa. Hay que revisarla para cada una de estas cepas. La B12, la UK33, la C11, etc. ¿Sí? Entonces, cada una de estas tienen que pasar y ver si hay alguna coincidencia en la secuencia más grande. Por lo tanto, podemos encontrar en cada una de estas el nombre de la variante COVID-19 y además tres grupos de cuatro bases nitrogenadas. Tres, no sé, ¿cuál falta? Falta tres de cuatro, no sé. El procedimiento general para la detección es el siguiente. La secuencia de ADN de cada paciente es segmentada en grupos de A4 bases nitrogenadas. De A4 bases nitrogenadas. Cada secuencia de ADN se lee de izquierda a derecha. Así como está acá. Así en ese orden. Me imagino que de arriba hacia abajo. Luego, se busca que en cada secuencia de ADN de los pacientes, si estas contienen los tres bloques en cualquier orden de alguna cepa. Fíjense ustedes que la cepa está segmentada en cuatro bloques de tres. ¿Sí? Entonces, luego se busca en cada secuencia de ADN de los pacientes, si estas contienen los tres bloques en cualquier orden de alguna cepa. Esto lo hace un poquito más desafiante porque no necesariamente están en este orden los bloques. Pueden estar intercambiados. Si se verifica el paciente positivo, es positivo por COVID-19 por la cepa verificada. Note que los componentes de cada bloque no pueden ser separados. Es decir, esta es una unidad mínima. Aquí que aparecen las tres, las cuatro C. Esto no se rompe, no se intercambia con los otros. Pero sí, cada uno de estos tres bloques puede ser permutado con los otros. Podría estar las tres, las cuatro C al principio,
en medio o al final, y las otras combinaciones posibles. Note que si una secuencia pudiese dar positivo por más de alguna cepa, se considera solo la primera encontrada siguiendo el orden del archivo de cepa. Es decir, ustedes tienen que empezar a probar por cada una de las cepas, la B12, la UK33, etc. Y si les da positivo con la UK33, paran. No hace falta seguir verificando la demás. Dice, en una reunión de los académicos de ingeniería sistemática se decidió que los alumnos de estructura de datos aborden este problema. La coordinación ha desarrollado el siguiente header.h para poder trabajar. Esto que está acá, lo que hace es para que ustedes tengan los nombres de las funciones iguales y nosotros podamos automatizar la corrección, ¿no? Entonces, esto tiene que estar. Ustedes tienen que trabajar con este archivo header. De la misma forma que nosotros acabamos de crear ese header personalizado para las listas dobles. Hay una estructura que tiene char G1, G2, G3 y un bloc al siguiente. G1, G2, G3, 4. ¿Qué será G1? G1 sería este. G2, G3, G4, me imagino. ¿Qué es eso? No sé. Ah, no. Estoy tonteando. G1 corresponde al primer carácter de ese bloque, el segundo carácter del que sería la T, luego la A, luego la C y la A de ese bloque. Entonces ese es un bloque. Y luego una muestra es un también una cadena de este estilo. Después el virus. Un nombre de 5, un bloque, genoma, y genoma que me perdí. ¿Dónde está genoma? Paciente, bloque, variante. Ah, bloque, ok. Y bloque este. Ya, sí, está ahí, tiene sentido. Este, la variante, si ustedes se fijan, tiene un string de 5 caracteres que es, corresponde a este, al nombre de la variante. Y luego tiene un puntero a un bloque. Un bloque es una secuencia de 4. Y este es una cadena, si ustedes se fijan, ¿no? Por lo tanto, un bloque almacena los 4 caracteres, estos 4 caracteres, y posee un puntero al siguiente bloque. Y así, ¿no? Es una lista simplemente al azar. Y lo que hace esto, le pone un nombre y un puntero al primer elemento de esa lista simplemente. Luego, esto dice type def struct bin tree, variante, de un nodo. Esto es algo que no hemos visto todavía. Y es un árbol, y lo vamos a entender mejor cuando veamos árbol. Y estamos pronto, yo creo que la próxima semana vamos a ver árbol. Entonces, en este archivo se presentan 3 estructuras. Bueno, esto es lo que hicimos en realidad. Si la labor es clara, utilizando los conceptos que añadido, debe crear un sistema para automatizar la detección de los casos positivos COVID-19 y la cepa de contagio. Además, debe ocupar obligatoriamente las estructuras entregadas sin perjuicio de que está permitido agregarle atributos a estas, pero no así eliminarlo. O sea, ustedes pueden modificar agregando cosas, pero no pueden quitar. Específicamente, usted debe leer el archivo de variantes, por ejemplo, var.txt, y almacenar su información en una estructura de datos de su elección. Justifique el código del porqué de su elección. Considere el nombre del archivo será obligatoriamente un parámetro del ejecutable. Ustedes tienen que tener en el ejecutable en la entrada, ingresar el nombre del archivo. Así, ¿vale? Leer el archivo pacientes, que dice secuencia sectoest, test.txt y almacenar su información en la estructura de datos de selección. Justifique en su código el porqué de su selección. Considere que el nombre del archivo será obligatoriamente un parámetro ejecutable. Bien, este nombre es un parámetro también del ejecutable. Revisar las muestras de los pacientes, identificar quién está contagiado de COVID-19 y con cuál cepa. Esta labor
Ahí falta algo, debe realizarse a través de funciones que permitan interactuar con las estructuras de datos previamente definidas, que están en este archivo. Almacenar los resultados en un árbol binario y a partir de él generar un reporte que incluya cantidad de test realizados, número de contagiados, positividad, porcentaje de contagio respecto al total testeado y el desglose de contagios por cada cepa. Este reporte debe ser almacenado en el archivo de salida resultados test.txt. ¿Sí? Aquí hay cosas que son importantes que quiero leer. Las tareas son individuales. No se permiten copias de código de internet. Los archivos con la información de los pacientes y las cepas se encuentran disponibles en aula. Todos los datos fueron obtenidos en bases de datos reales, de cadenas de ADN obtenidas en la base de datos del Genoma Bank. Y si el programa debe ser desarrollado en lenguaje C y compilado con la versión de GCC disponible en el servidor Aragon. Lo que hemos dicho desde un principio es que ustedes tienen que verificar que su código compila y corre en Aragon. La tarea debe ser entregada a la plataforma aula. La tarea debe rendirse, incluirse en el archivo comprimido TAR-GZ. Sigan esta instrucción, todas en realidad, pero estas son, hay instrucciones que son particularmente importantes. Una tiene que ver con el formato de entrega y este archivo TAR-GZ. Tarea 1, EDA, nombre, apellido paralelo, de tal manera de que sea fácil de poder identificar a quién corresponde cada archivo. El archivo comprimido debe incluir lo siguiente: un archivo cabecera, el cual debe incluir todas las bibliotecas a usar en el programa, además de las definiciones de macros, variables globales, tipos de datos personalizados, extract y prototipo de todas las funciones. Código en C, el programa solicitado. Considere que este es un desafío de al menos tamaño mediano, por lo que es recomendable dividir el código en diferentes archivos agrupados por su finalidad. README, un archivo de texto plano, el cual debe incluir uno, una pequeña reseña del programa, las condiciones de compilación y ejecución, las instrucciones de compilación y ejecución, la información del creador del sistema. Y un makefile, archivo de compilación automática del sistema. Una cápsula de video para su conferencia se encontrará disponible en aula. Esto es para hacer la compilación automática. Si no funciona esto, tiene que haber una explicación de cómo compilarlo. Cómo lo compilaron ustedes, etcétera, y cómo se ejecuta. También tiene que estar en el ritmo. Muchas veces, por hacerla normalmente con poco tiempo, y los estudiantes terminan muy en la hora, lo mandan y esto no se incluye. Y esto significa que un dolor de cabeza luego para corrección. Y el riesgo es alto que se corre ahí, porque dice la revisión de los sistemas será utilizando diferentes archivos de tamaño variable, por lo tanto debe programar de forma genérica para cualquier cantidad de información de entrada. Ustedes no tienen que suponer que los archivos con los que van a trabajar son los mismos con los que se va a corregir. La estructura interna va a ser la misma, pero la cantidad de información almacenada va a ser diferente. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer hard code de que hay 15 cepas, por ejemplo, y hacer un for de 1 a 15, y recorrer las 15 cepas, porque a lo mejor nosotros vamos a corregir con 10, o vamos a corregir con 20. Entonces el for se va a caer y no va a funcionar. ¿Vale? Cada fuga de memoria será penalizada. Ustedes, si piden memoria, tienen que encargarse de borrarla y borrarla apropiadamente. Se recomienda aquí usar Valgrind para verificar la correcta asignación, uso y liberación de memoria en la ejecución del programa. La siguiente instrucción es súper importante, en realidad, la siguiente advertencia. Si su programa no compila, su nota será automáticamente un 0. Esto es súper importante, los ayudantes no cambian código para que compile la tarea. En el paralelo, sumado los dos paralelos, hay como 90 y tantos estudiantes, casi 100. Entonces, la tarea de corrección ya es una tarea fuerte, grande. Entonces, no le podemos pedir al estudiante que además se meta en cada uno de esos códigos a ver cómo hace él para que compile, o ella. Por lo tanto, es responsabilidad de ustedes de que eso compile en Aragón. ¿Vale?
Si eso no hace, nosotros entendemos que ustedes no están cumpliendo con la labor de entregar una tarea que funcione. O con la intención de entregar una tarea que funcione. Y luego, que trabajen ustedes. Y para eso se hace con tiempo la tarea, ¿vale? Tienen un mes. Mientras antes partan, mejor. Es mi recomendación. ¿Se entiende un poco mejor la tarea, Nilsson? Sí, igual la entendí mejor. Más que todo igual. O sea, el contexto igual lo había entendido. Pero claro, más que todo era tema de entender algunas cosas que no estaban claras, igual. Que era... ¿Una pregunta puntual, particular? ¿Werner? Sí. Al menos yo no. Yo sí, por ejemplo, ahí específicamente cuando dice las instrucciones de compilación y ejecución, así como literalmente los comandos que usé yo para compilarlo. Y lo incluyo. Exactamente, ahí tienen que poner. Uh-huh. Aunque, por ejemplo. Esto se compila así. Ta, 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 ta. Esto se ejecuta así. Ejemplo de ejecución. Ya, bueno. Sí. Eso es lo mejor. Y eso es lo suficientemente claro para cualquier persona que quiera reproducir la ejecución de su programa, lo puede hacer. Porque todavía, si bien es cierto, ustedes van a tener ejecutables, pero todavía el orden en el que ingresen, por ejemplo, los parámetros puede ser diferente de un programa a otro. Entonces ustedes tienen que especificar. Aquí va el nombre del archivo de entrada de las muestras. Aquí va el nombre del archivo de las variantes. Aquí va, por ejemplo, no sé, otra variable más, etc. Y así se ejecuta. ¿Okay? Es súper importante saber. Bien, yo tengo eso. Gracias. Entonces, habíamos visto la clase pasada, habíamos visto, empezado a ver una estructura que se llama stack o pila. Y vimos una aplicación simple para que se pueda utilizar la pila, por ejemplo, si quiere invertir una secuencia, invertirla, pasándola por un stack. Hago esa operación relativamente rápido. Otro, por ejemplo, para verificar el paréntesis de un código, por ejemplo, donde se abre un paréntesis. Cada vez que se abre un paréntesis, yo hago un push. Y cada vez que se cierra un paréntesis, hago un pop y los comparo y veo si hay coherencia en el paréntesis. Eso lo vimos la semana pasada. Y vamos ahora a... voy a compartir mi pantalla en el tablet. Entonces habíamos dicho que el stack era una cosa así como esta, ¿no? Que tiene espacio y que yo agrego elementos nuevos en la parte superior de este stack con push y que saco elementos con pop. Si nosotros nos acordamos lo que hicimos con listas simplemente enlazadas o doblemente enlazadas, Nosotros, cuando agregábamos un nodo nuevo, hicimos una función push, que era agregar un nodo nuevo en, por ejemplo, aquí, al principio del encabezado de la lista, ¿cierto? Si esto lo vemos desde la perspectiva, lo vemos horizontalmente, pero en realidad desde el punto de vista lógico es lo mismo. Y hacíamos, para sacar elementos, lo sacábamos con un pop. Y lo sacábamos también desde el
encabezado. Es decir, desde el mismo lugar que era el extremo, ¿cierto? Por lo tanto, si nos fijamos, misma función push, una función push. Lo que nosotros hicimos con listas simplemente enlazadas, en el fondo, era implementar un stack, excepto cuando vimos listas simplemente enlazadas y queríamos sacar un elemento cualquiera de por aquí, así, de entre medio. En ese caso, no estamos aplicando la función de push y pop en el encabezado, no, y ya nuestra lista dejaría de funcionar como un stack. Pero si nosotros solo hacemos push y pop, en una lista simplemente enlazada o doblemente enlazada, da igual, trabajando en un extremo de la lista, en el encabezado, eso es un stack. Y es un stack que tiene la ventaja que no necesita que yo especifique el tamaño del stack. Sin embargo, no es la única manera de implementarlo. De hecho, la manera que lo vamos a implementar en código, como una manera de ver de que tiene más restricciones, eso sí, que la forma de implementar con listas, porque con listas, como decimos, no nos preocupamos del tamaño del stack. Sencillamente, mientras nuestro programa que se está ejecutando tenga memoria disponible, va a poder funcionar. Pero lo podemos implementar, como decíamos, con arreglos. ¿Por qué? Para un poco expandir un poco la forma de trabajar en C y no hacerlo solo de una única y exclusiva manera, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a hacer el código. Entonces voy a salir de aquí. Ahí sí. Y vamos a ir a nuestra pantalla terminal, que estamos tan acostumbrados. Y vamos a crear un programa. ¿Hacemos un programa punto H también o no? ¿Qué opina usted? Así separamos varios, el código en varios. Igual estaría bueno, así como para empezar a soltarlo. Sí, va a ir aplicando al tiro. Aplicando al tiro, sí. Sí, dejarlos de. Dejarlo, pasemos más a la práctica y menos a la teoría. Bien. Ya, entonces vamos a hacer un stack.h. Ya. En stack.h vamos a poner un typedef. Una estructura. Que tiene, va a tener un entero que nos dice el tamaño de nuestro stack y va a tener un arreglo de entero que le vamos a llamar items y que va a ser de un tamaño max size. No vamos a alcanzar a. No vamos a alcanzar a terminar hoy. Y a esto le vamos a llamar stack. Muy bien. Por ahora vamos a dejar este stack.h así nomás. Control S. X, lo guardamos. Ya. Cuando tengamos las funciones que queremos poner, le ponemos los prototipos al stack.h, ¿cierto? Vamos a hacer otra función que va a ser stack implement.c, donde están nuestras funciones. Y aquí vamos a poner lo que necesitamos poner, lo de siempre. Estándar vinculado.h. Vamos a poner el otro, stdelete. ¿Sí? Entonces,
lo primero es que vamos a hacer una función. Y tenemos que poner aquí include stack.h, ¿vale? Nuestra, básicamente porque ahí definimos el tipo que es nuestro stack. Ya, entonces vamos a hacer la primera función, pues void push, y que toma una variable que es un puntero al stack, puntero stack, y un entero x. Ahora, ¿por qué lo estamos haciendo con arreglos? Pero fíjense ustedes que lo estamos haciendo con arreglos de forma bien, bien particular. El arreglo es un arreglo que no va a ser una variable automática, sino que va a ser una variable definida por el usuario que está en el heap de memoria. Por lo tanto, cuando nosotros creamos nuestra estructura, nuestro stack, vamos a hacerlo con malloc. Y vamos a manipular nuestro stack con un puntero a esa zona. Porque si está en el heap, no tiene un nombre de variable que yo pueda asignar, sino que tengo que pedir la memoria, asignárselo a un puntero y manipular nuestro stack con ese puntero. Es interesante porque es como yo puedo construir un arreglo en el stack. Hemos construido listas pidiendo con estructuras, ¿cierto? Pero ahora un arreglo, es un poquito diferente. Ya, entonces, tenemos que hayamos definido el max size, que no hemos puesto en ninguna parte donde está, lo vamos a poner más adelante. Entonces, lo primero que hace es preguntar si el tamaño de mi stack, ¿cierto? Acuérdense que ps es un puntero stack, y size era el tamaño de nuestro stack. Un entero, es igual, perdón, a max size. Tenemos un problema, ¿sí? Estamos trabajando, a diferencia de una lista, de implementar esto con lista, estamos trabajando con arreglos, y el arreglo tiene un tamaño fijo. Dijimos que era max size, pero da lo mismo, es un tamaño fijo. No sabemos cuánto. Luego vamos a definir esa constante. ¿Cuánto? Todavía no lo hemos hecho. Así que si tenemos eso, ¿qué está pasando? Que estamos tratando de poner un elemento en nuestro stack, pero nuestro stack ya está lleno. No podemos meter ninguno más. Por lo tanto, aquí tenemos que poner un error. ¿Cómo vamos a poner ese error? Con fputs. Y este error es lo que se llama Stack Overflow, como una página web. Sí. ¿Y dónde vamos a escribir este error? En esta salida CTDR. Esto es un canal CTDR. Standard Error es un canal que está disponible en las máquinas Unix, Linux. No lo sé en Windows. Tenemos tres canales: Standard Input, en caso de la entrada por teclado. Tenemos el Standard Output, que es la salida vía la pantalla, la terminal. Y tenemos el Standard Error, que es donde es el canal que maneja los mensajes de error. Tira el mensaje de error y nos salimos, abortamos. ¿Sí? Si no, es decir, estamos dentro de lo que podríamos, estamos dentro de, no hemos llenado nuestro stack, por lo tanto tiene espacio para seguir almacenando. Así que podemos poner nuestro elemento. ¿Y cómo lo hacemos eso? PS. Recuerden que un puntero hacia el arreglo items, y aquí
Y aquí está un poquito truculento. Es decir, no es truculento, pero es un poco indirecto. No es tan simple de ver. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Nosotros, a ver, voy a guardar esto. Voy a salir. Necesitamos mirar. Fíjense ustedes, esta es la estructura de nuestro stack. Tenemos un entero y tenemos un arreglo de un tamaño max size de enteros. Y eso es todo. Tenemos y estamos utilizando un puntero a esta estructura. Así como decíamos a size, que era el tamaño de nuestro arreglo, para verificar si es que habíamos llegado al max size. Aquí abortamos si hemos llegado al max size. Acuérdense que el tamaño de mi arreglo, bien digo, va desde 0 hasta max size menos 1. Por lo tanto, cuando esto es igual, quiere decir que ya nos pasamos. Y ya nos salimos, no podemos agregar nada. Y nos salimos, así que no puede haber uno mayor que max size. Lo máximo que puede ser es igual y luego se nos cae al suelo. Si no, si tenemos menos que max size, es decir, todavía podemos poner por lo menos un elemento. Este puntero aquí, nosotros decimos al arreglo items, ¿cierto? A través de ese puntero estamos accesando ese arreglo. Aquí le pone el valor pSize, ¿cierto? Lo que dice esto, esta variable. Y después hace más y a eso le asigna x. Ah, aquí me equivoqué. Porque puse in x y son dos cosas. La variable x, eso. Le asigna x. Cuando hace esto, esto de acá es un entero. Es un número entero. Pero la pregunta aquí es, ¿qué operador va a actuar primero? Si el operador este de acá, más, o este operador de acá. Por lo tanto, lo que ocurre es que es este operador el que opera primero, se pone el número, y después se incrementa ese entero, ¿sabes? Bueno, lo vamos a ver más adelante con un poquito más de campo. ¿Sí? ¡Pop! Que retorna un entero y saca un elemento del stack. Necesitamos de nuevo nuestro puntero al stack y nada más, ¿no? Entonces aquí vamos a preguntar. Recuérdense que esto está sacando. El pop saca elementos del stack. Lo primero que tenemos que saber es si nuestro stack tiene algo. Entonces preguntamos si está vacío o no. ¿Cómo sabemos si está vacío? Es que el tamaño, el size, es igual a 0. Es decir, está vacío. Si es así, hemos cometido otro error y estamos en problema. Ese error es lo que se llama buffer overflow. No, underflow. No es buffer, es stack underflow. Es decir, estamos tratando de sacar algo que no, tratando de sacarle algo que no tenga nada. Si esto ocurre, entonces vamos a tirar ese mensaje de error y vamos a abortar. Si no, vamos a retornar. ¿Qué cosa? El elemento.
Así que ahí está. Tenemos que poner una función para inicializar nuestro stack. ¿Qué cosas nos faltan por definir? Hay una cosa que no hemos definido, que es el max size, el tamaño máximo del stack, ¿cierto? Eso tendríamos que definirlo. ¿Y dónde nos conviene definirlo? ¿Dónde? ¿No? ¿Dónde nos conviene definirlo? Antes llamar la función, sí, pero no está solo ahí, sino que también está en... ¿Dónde está? En el stack.h, en el header, exactamente. Entonces, ¿se acuerdan cómo hacer eso? Hay un... Esto de acá, define, es una llamada al preprocesador. Y uno le pone max size dentro de 100. Es decir, ¿qué hace esto? Donde esté esta etiqueta, el preprocesador lo va a reemplazar con max size. O sea, con 100. ¿Se fijan? Por lo tanto, si yo tengo algún valor que voy a modificar y está por muchas partes de mi código, y por ejemplo max size ya lo quiero cambiar a 200, pero está en 20 funciones metidos por ahí, en vez de ir cambiando 200 por todos lados, o en vez de crear una variable global, que puede ser un despropósito, yo creo esta etiqueta, que lo hago con este define, y esta etiqueta no es parte del lenguaje, porque es el preprocesador que recorre, antes de compilar, recorre y dice, ok, defino max size, y donde está max size, pongo 100. Entonces cambia el archivo texto, y todo donde está max size pone un 100, y luego lo compila. Por lo tanto, si yo necesito cambiar esto varias veces, con esto lo puedo hacer de forma simple.
Nos faltan definir alguna función para utilizar esto, ¿no? Tenemos push, pop, pero eso lo podemos hacer en el main, ¿cierto? Vamos a guardar esto, control X. Se modifica, yes, yes. Eso era en el stack implementation. Aquí tenemos el input support. Eso debiera ser el standard input output solamente. Así que estamos. Estamos. Tenemos que crear otra función, que es el main, donde vamos a probar esta función. Bien, se nos acabó el tiempo, así que les voy a mandar este código por Aula para que ustedes lo completen haciendo operaciones simples. Aquí estamos almacenando enteros solamente en el stack. Así que hagan un código main para probar esto y compílenlo, ¿ok? Eso lo vemos el miércoles. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por ahora no. Cuando ustedes hagan el main, el otro código que falta y lo compilen y todo, ahí vienen los problemas. Pero tienen que enfrentarse ustedes a esos problemas por sí solos. En la tarea lo van a hacer. Y mientras antes lo hagan, mejor. ¿Okay? Ya, chicos, entonces si no hay preguntas, voy a parar la grabación y nos vemos en la próxima clase. La próxima clase es miércoles, ¿ok? Chau, Werner. Cuídense, que estén bien. Chau, Werner. Gracias por todo. Muchas gracias. Chau, Werner. Chau, Werner, cuídate.